Es verdad que llevamos un año, año y medio reivindicando más personal para el centro de salud, pero lo que estamos viviendo en estos días y en estas últimas semanas es un ambiente desolador. O sea, la población está muy afectada porque un pueblo de más de 17.000 habitantes aproximadamente, que haya solo dos médicos para atender a la población y solo la urgencia, nos parece una indolencia profunda por parte, en este caso, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. No podemos entender cómo en el mes de julio, en pleno verano, en plena ola de calor, el Centro de Salud de la Algaba se desmantela sin médicos y sin médicas, sin enfermeros y sin enfermeras. Los profesionales están muy saturados, el personal del SAS dice que no pueden más y nosotros, pues, lo que hacemos es reivindicar y luchar y aunar esfuerzos junto todos, los algabeños y las algabeñas, para que nos traten como lo que somos, un pueblo de primera, con un centro de salud que afortunadamente tenemos unas infraestructuras magníficas que se han hecho en los últimos años, pero que falta lo principal, que es los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, el equipo humano que hace que los algabeños y las algabeñas podamos tener mayor salud. Nosotros ya hemos hecho lo que podemos hacer, que es solicitar una cita urgente con la delegada provincial de Salud y Familia de la Junta de Andalucía para que nos explique qué está pasando y cuál es la solución, pero inmediata, inmediata. Vamos a esperar, hemos solicitado la cita, si nos la dan la cita esta semana, pues informaremos de nuevo a la ciudadanía lo que nos cuenten. Si no nos la dan en los próximos días, pues tendremos que tomar otra serie de medidas. Lo que está claro es que el pueblo unido dice que jamás será vencido. Por lo tanto, si el ayuntamiento hace un llamamiento a los ciudadanos y las ciudadanas, cuando llegue el momento de que se solucione esto de otra forma o de otras maneras, donde tengamos que unirnos todos, pues desde aquí, desde el ayuntamiento, pediremos a la ciudadanía que efectivamente salgamos a la calle y concentremos nuestras fuerzas para que la Junta de Andalucía nos escuche y que este centro de salud esté como tiene que estar, que es lleno de profesionales, para que los algabeños y las algabeñas vivamos tranquilos, sabiendo que si nos pasa algo, tenemos aquí un médico que nos cuide. Ayuntamiento de la Algaba.